Los cobros excesivos en la Comisión Federal de Electricidad parecieran no tener fin. En una visita a la central de la avenida López Portillo en Cancún, algunas personas que realizaban el pago salieron asustados porque, en algunos casos, les cobraron más del 50%. Estoy de recién llegado aquí a Cancún, tengo un par de meses. En otros lugares, por ejemplo, el Distrito Federal, creo que es un poco más económico, ha de ser por la generación de la energía, ¿no? Alto. ¿Cuánto normalmente pagan y cuánto van a pagar? A mí me llegó de 2,000 y anteriormente había llegado como de 1,200. Mal eso, ¿no? Como un 30% más o 40%. Sin embargo, llamó la atención que a algunos no se les haya modificado el costo que anteriormente pagaban, por lo que difieren las autoridades en lo que respecta a las tarifas por la temporada. Normal, normal a lo que pago, normal. ¿Alto, bajo, más o menos? Bien. ¿Normal? Bien. Normal. ¿Cuánto paga normalmente? 300 pesos. Y es que será hasta marzo cuando se reduzcan las tarifas eléctricas por el cambio de temporada, por lo que esperan que se disminuya el pago. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.